Pues a mí me da muchísimo gusto saludar a Felipe Calderón, presidente de México del 2006 al 2012 y un importante panista y presidente, está campañando. Pues un poquito, sí. En sus ratos libres campaña. En mis ratos libres, sí, porque estoy viajando mucho. Estuvo en Roma la semana pasada. Estuve en Roma con el Papa, en una audiencia que me dio, bueno, al grupo al que encabezo, a su dirigencia. Fue un acto pues muy emocionante, muy emotivo, muy interesante, ¿no? Estuve en Noruega también con la primera ministra, en una reunión que tuvimos con la Comisión Global de Economía y Clima, que presido. Estuve en Madrid, así una gira. Entonces esas giras, pues no me dan chance de ir a todas las campañas que pueda, pero a las que puedo voy. ¿Quisiera estar más en campaña? Pues la verdad es como mi estado natural, ¿eh? Muy bien. ¿Estar en campaña es sí. No, bueno, no tanto. Pero me siento muy a gusto. A mí Margarita Zavala me dijo que a usted le encantaba hacer campaña. ¿Le gusta hacer campaña? Sí, sí, me gusta mucho. Te ha de haber dicho ya, porque la confesión pues tiene que ser del, sí, del pecador, ¿no? ¿No? Exactamente. Oiga, sí, me gusta mucho hacer campaña. Algunos ya lo quieren ver guardado, ¿eh? Algunos priistas se enojaron porque usted está haciendo campaña. Pues que no se enojen. Pues ¿cuál es el problema, no? ¿Cuál es el problema? Es lo mismo que yo digo. Ahora, usted ha hecho una gira importante. ¿Y cómo ve al PAN de cara a los comicios de este domingo 7 de junio? La verdad, yo quiero que el PAN gane y por eso estoy en campaña apoyando a los candidatos del PAN que merecen pues mi respeto y mi apoyo y de todos los mexicanos. Y por eso, muchas cosas que pienso el PAN, creo que es mejor procesarlas después del 7 de junio. Pero por lo pronto va a seguir haciendo campaña con los panistas. Por lo pronto veo al PAN, así como están las cosas, y a pesar de muchas cosas del PAN y dirigentes específicos, etcétera, yo al PAN lo veo todavía como la mejor opción política para votar el 7 de junio. Ya viendo cómo están los demás, pues sigo convencido que el PAN es la mejor. ¿Es lo menos peor o qué? Pues mira, es la opción de cambio seguro, es la opción de cambio responsable para México. Otra cosa es que el PAN haya tenido la propaganda de los candidatos para posicionarse así. Eso ya lo podremos discutir después. Pero yo así lo veo. Es una opción donde hay gente honesta, no toda, pero hay gente muy valiosa, que le ha hecho en el pasado y le haría mucho bien en el futuro a México. Va a seguir haciendo campaña, lo vamos a seguir viendo en este rato libre, que tengo entendido tiene la siguiente semana, va a seguir recorriendo. Sí, ya quedan 3 días, 4. Entonces voy a ir a Campeche, voy a ir a Morelia, por supuesto, a mi tierra, al Sierra de Cocoa. Voy a ir probablemente a Baja Sur y voy a ir a Querétaro también. Y si se puede, ahí San Luis, en fin, acomodar algún otro también. O sea, va a estar... Sí. Corriendo. Tengo una serie de compromisos personales. También tengo otra vez un evento en Europa la semana que entra, que es una reunión de la OSD que me invitaron, y otra del presidente Aznar, pero pues ando viendo si... Pues es la última semana y creo que hay que apoyar a los compañeros, ¿no? Hay que apoyarlos. Oiga, y bueno, las preferencias electorales o las encuestas, que también qué cosa con las encuestas, presidente, que uno a veces no entiende porque los números no coinciden cuando es el día de los comicios. Pero bueno, el PAN no tiene la preferencia electoral y la sigue teniendo el PRI. Cosa que, pese a que ha habido pues escándalos de corrupción, violencia, permanece... ¿Cómo ves? Pues ojalá, como dicen, que la lengua se te haga chicharrón, el ombligo timbre y lo demás carnitas, compañero, pero no, espero que eso no pase en la elección. Pero si pasa, pues habrá que revisar por qué ocurre, ¿no? Y aquí debe ser mérito del que gana y también debe ser de mérito o falla de quien pierde, ¿no? Y en eso habrá que revisar estrategias de campaña, candidatos, por ejemplo, yo pienso que Margarita hubiera sido una extraordinaria candidata. Mucha gente que usualmente no vota por el PAN hubiera votado por el PAN por el hecho de que ella era candidata, y en su lugar quedó un tipo que se llama Ukip, Sakup o Tsekup o Chanok o no sé qué rayos, ¿no? Que no sé cómo se llama, pero pues pues que no representa nada para los ciudadanos. Sí representa para las camarillas que defienden dentro del PAN. Si la estrategia mediática fue la correcta o no, posicionó al PAN eso como la opción de cambio responsable, seria, la opción de mejor gobierno. O si el post y de la poco no fue el contundente para sacar a los electores a votar. Todo eso habrá que revisarlo.
¿Cómo ve la campaña mediática? No le he dado el seguimiento que quisiera por estar viajando muchísimo, ¿no? Pero sí me gustaría valorarla, porque también debe ser un factor crítico para la persuasión de los electores, ¿no? Sí, es importantísimo la campaña mediática, porque hay veces que desafortunadamente a los ciudadanos no les da ni tiempo de revisar el periódico, de ver los informativos. Eso es el punto, que la clave para que la gente decida el voto son los referentes, ¿no? En el cual la campaña mediática juega un papel bien importante. En pocas palabras, va a ser una cosa de perogrullo, una buena campaña mediática generalmente explica una parte importante de los switchers, que se llaman los votos o los votantes que cambian de un lado a otro al final. Sí, claro. Es decir, una buena campaña mediática te explica un triunfo o una derrota, no toda, pero una buena parte. Lo escuchaba en la mañana y decía que faltaba tal vez difundir alguno de los gobiernos panistas buenos o de lo que han hecho bien los panistas, decía en la mañana, las carreteras. ¿Faltó difundir los logros de los gobiernos panistas de los últimos 12 años? Mira, deja ponerlo así, yo creo que hubiera servido bastante. Porque, por ejemplo, en el PAN, cuando yo era chavo, andábamos buscando los folletos que le dábamos a la gente, les decíamos que les poníamos sus estampitas, ¿no? Aparte de hablar del candidato y el PAN, que era un partido honesto, que quería un gobierno limpio, etcétera, le poníamos dos o tres logros del PAN. Que si el PAN había luchado por el voto de las mujeres antes que nadie en México, que si un panista fue el que propuso que el Golfo de Baja California fuera mar territorial, que si el fundador del PAN propuso el seguro social, etcétera. Y con eso le decíamos, el PAN es una buena opción. Ahora el PAN, con errores y aciertos como cualquiera en el gobierno, pero tiene unos logros enormes como gobierno. No solo hubo alguien que se le ocurrió el seguro social, el PAN hizo el seguro popular, nosotros metimos a 60 millones de gentes a una cobertura eficaz en materia de salud, nosotros construimos 3,000 hospitales, nosotros hicimos 22,000 kilómetros de carreteras en mi gobierno, que es la distancia del Polo Norte al Polo Sur. Esas son las estampitas del PAN. ¿Eso hubiera sido útil para decir a la gente este partido? Bueno, yo pienso que sí. Ahora, a lo mejor estoy equivocado y es mejor decir a la gente, pues vamos a subir el salario mínimo y ¿a poco no? Y bueno, ok, si eso es lo que va a sacar los millones de votos en favor del PAN, perfecto. Ojalá, ¿no? Eso ya lo veremos el 7 de junio. Lo vamos a ver el 7. Su hermana está en la contienda. ¿Cómo ve a Cocoa Calderón? Muy bien, es la mejor para Michoacán, sobre todo frente a dos opciones que destrozaron al Estado. El PRI y el PRD hicieron añicos a Michoacán. Sobre todo por la complicidad de ambos con el crimen organizado. Punto. Nadie puede pensar en verdadero desarrollo cuando el gobierno, el hijo del gobernador y el otro gobernador y el hermano del otro, pues están de cuates de la tuta, man. El Estado se convirtió en un Estado en manos del crimen gracias al PRD y al PRI. En ese sentido, Cocoa es una opción honesta, limpia, eficaz, valiente, que necesita Michoacán, y yo creo que por eso puede ganar. ¿Le hace falta a Cocoa Calderón más apoyo de la dirigencia del PAN? Pues ojalá tuviera más, ¿no? Pues parece que, pues mira, si hasta el secretario general del partido anda diciendo que a lo mejor le piden que se baje para apoyar a otro candidato, bueno, pues ¿qué tipo de apoyo es ese, no? Pero evidentemente que recursos económicos, etcétera, pues sería deseable que le dieran todo el apoyo que una candidatura, no solo que sea mi hermana, una gubernatura tan importante como Michoacán y tan cerca como está, la necesita, ¿no? Sí, oiga, bueno, yo abriendo los periódicos, ¿no? Michoacán, el 2008, aquel atentado allá en Michoacán, y libres los culpables. Mira, la verdad es que el sistema judicial, presidente, pues no está funcionando en esa parte, ¿no? Me pueden decir que esa es la tendencia, que mira, yo entiendo que alguien que haga una declaración bajo tortura, se anule esa declaración y salga. Estos señores declararon en absoluta libertad y protección de sus garantías individuales. Cuando estuvieron en manos de la PGR, luego ante el juez, ellos confesaron el crimen de manera absolutamente libre, espontánea, sin ser torturados. Ahora dice, no, es que los habían torturado antes de que los capturaran. Sí, los torturaron antes y por eso dejaron en libertad. Dice una cosa, estaban todavía bajo los efectos de una tortura anterior. Caray, pues no, es como cuando alguien choca que está bajo los efectos de... No, no es así, o sea, pues no es una droga que se te quede en el cuerpo, no sé. Yo no soy experto, pero la verdad es que el hecho es que el sistema no está funcionando así, ¿eh? Si alguien avienta una granada donde hay 10,000 gentes en un grito de independencia, mata a 10 personas y hiere a 120,
y todavía me vienen con que estaba bajo los efectos de quién sabe. Por amor, la verdad, pues a lo mejor sí tiene razón el juez. Yo no comparto su punto de vista, pero lo respeto. Pero me dice que el sistema así no jala. Así va a ser que mucha gente que es capaz de hacer una atrocidad de este tamaño va a estar libre. Y a lo mejor mucha gente inocente con criterios parecidos va a estar en la cárcel. Oiga, ¿hace falta dinero con los candidatos del PAN? Hijo, pues yo... ¿Está cayendo el recurso? ¿Qué está pasando? La verdad es que no. Algunos sí están muy bien y otros, pues, el caso de Michoacán, porque me consta, en el caso de Guerrero, pues, no tienen la lana que el PAN tiene. Yo no sé cuánto recibe el PAN, ¿no? Pero pues ya anda, pues, las cifras andan por los miles de millones de pesos al año. Bueno, están más concentrados, en fin, yo creo que los candidatos, bien, pudieran tener un apoyo más significativo, ¿no? ¿Qué va a pasar con Felipe Calderón después del 7 de junio y el PAN? No sé, ahora no sé. Por lo pronto yo quiero contribuir a que el resultado sea bueno y si gana el PAN la mayoría de las gubernaturas, como creo que hubo oportunidad de hacerlo, voy a estar ahí muy contento y apoyando al partido para que siga como va. Si no, desde luego yo creo que habrá que revisar porque si la elección termina en un fracaso, pues vamos revisando cuáles son las causas del fracaso, ¿no? ¿Quiénes fueron los candidatos? ¿Qué tan bueno fue el mensaje de campaña? ¿Qué imagen tiene la dirigencia ante la ciudadanía? ¿Cuáles son los elementos que propiciaron o no la unidad de los panistas? En fin. Oiga, ¿cómo vio la designación de candidatos? Me hablaba de Margarita Zavala, que no estaba de acuerdo, y muchos nos sorprendió que no fuera elegida como candidata, pues cuando es una panista muy connotada. Yo honestamente creo que para muestra basta un botón, ¿eh? Porque mira, no es porque sea, o sí es porque sea mi esposa, lo que quieras, tómalo como... Pero Margarita es, yo creo que el personaje, si no es la que más apoyo popular tiene, de más aprobación ciudadana en las encuestas, es una de las tres participantes en política con mayor apoyo popular en el país. Que un partido no la aproveche, aunque sea para hacer la finta de que mira qué plurales somos y para jalar votos, pues eso te empieza a explicar muchas cosas, ¿no? Ahora, el PAN se volvió clientelar porque en la mañana decía, el PAN era de clase media, era un partido que juntaba a la clase media y ahora no. ¿Se está volviendo clientelar o qué está pasando? Lo que digo es que el PAN era un instrumento que cualquier ciudadano libre y honesto, mujer u hombre, joven, anciano, que quisiera entrar a participar en la vida política, podía entrar. Y inmediatamente se hacía un sentido de pertenencia y de espíritu de cuerpo que nos ayudó a avanzar en el desierto, digo yo, en las épocas del autoritarismo mexicano. Creo que un instrumento como ese hace falta y mi mayor ilusión es que el PAN lo sea, que cualquier gente que es honesta, que vive de su trabajo, por modesto que sea su trabajo, que es madre de familia y quiere que salgan adelante sus hijos, que no roba, que no bloquea una calle, que trabaja, etcétera, quiere lo mejor para sus hijos, quiere participar en política, pues adelante, ahí está el PAN, así es lo que decíamos antes. El PAN sigue cumpliendo ese rol, pues son de las cosas que hay que revisar, insisto, después de las elecciones, ¿no? También decían agarra el PAN y vota por el PAN, ¿no? También. Sí, agarra lo que te dan, pero vota por el PAN. Esa era. Porque antes sí, era un... A la fecha, es un repartidero de dinero. No sé, pues que hay unos videos en YouTube, por ejemplo, de un cuate que está subido en un camión en Naucalpan pidiendo votos por el PRI y ofreciendo 1,000 pesos de aquí a las elecciones de 2-3 semanas por cada voto, ¿no? Pues dices, bueno, ese tipo de país es el que finalmente estamos construyendo, pues qué pena, ¿no? Esas cosas no han cambiado. Pues algunas se han, la verdad, perfeccionado, ¿no? Y de todos también. Son de las cosas que yo no acabo pues de aceptar y espero no aceptarlas jamás. Oiga, en esta situación de cómo está el país, de cómo lo dejó a cómo está, ¿son necesarios los gobiernos del PAN? ¿Ve que ha avanzado el país de cómo usted lo... Pues mira, yo creo que ha avanzado muchas cosas. Las reformas, qué duda cabe, son un gran paso. O sea, ¿usted sí ve bien las reformas? Muy bien. Salvo la fiscal, que la verdad fue muy mala y le arruinó la situación económica de mucha gente, ¿no? ¿Usted sí ve esa propuesta del PAN de modificar la reforma fiscal? Yo tiene que ser, ¿eh? Sobre todo en sectores donde se está cayendo la inversión dramáticamente, ¿no? En fin,
No entrar en detalles, pero yo sí creo que, honestamente sí creo que hay que modificarla, ¿no? Puede mejorarse sustancialmente. Pero independientemente de que no quiero, no haré, digamos, ningún señalamiento al gobierno, etcétera, y esto es antes de lo, yo siempre he pensado que un gobierno honesto, un gobierno que parta de principios de libertad y de mercado, y que al mismo tiempo utilice los recursos públicos para corregir las enormes desigualdades que hay en México, es decir, un gobierno orientado hacia la justicia, o sea, que crea una base mínima de oportunidades en educación, en salud, que le dé acceso al que no tiene dinero, y un gobierno centrado en la democracia y en el Estado de Derecho, es un gobierno que crea en la ley y que aplique la ley y que haga cumplir la ley, ese es el tipo de gobierno que México necesita. Y ese tipo de gobierno corresponde a los gobiernos del PAN. Por ejemplo, en esto del Estado de Derecho, hay partidos muy respetables donde la ley es, la ley dice sí, pero se puede arreglar por acá, ¿no? Me protestas, me cierras los 3 días y luego, ¿cómo lo arreglamos? Aquí está tu lana y tú puedes seguir sin dar clase y nada y no hay bronca, ¿no? O sea, en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, o sea. U otros donde también la ley está bien, pero pues ves lo de OHL, ¿no? Que le encajan 3,000 millones de pesos a los contribuyentes. Y como que no pasa nada, pues son gobiernos que podrán tener muchos méritos, podrán ser muy buenos para algunas cosas, pero no son los que necesita México. Los gobiernos que necesita México son gobiernos de Estado de Derecho, gobiernos democráticos, gobiernos de mercado, gobiernos de base y de igualdad de oportunidades, que son los gobiernos que yo creo que puede construir el PAN, o podía. Construir o puede todavía, ¿no? Puede todavía. Después del 7 de julio nos va a contar la neta si se puede o no. Pues es que es cosa de echar una revisada, ¿no? Yo honestamente quiero que ande el PAN. Le pido a la gente que vote por el PAN. Campañeo por el PAN, campañeo por la gente por el PAN, porque como quiera que sean las cosas, todavía es esa opción. Así que con toda libertad pueden votar por el color azul que ustedes quieran, pero voten el próximo 7 de junio. ¿Eh? Oiga, presidente, Morena. Hay un nuevo partido, Morena, de López Obrador, su contrincante en el 2006. ¿Qué opina? Pues también digo que, hay muchos partidos y creo que mientras sean claras las opciones y las alternativas, está bien, ¿no? Pero definitivamente creo que el PAN es mucho mejor que ese, ¿no? Definitivamente. Morena. Sí. Tiene un nombre muy sugerente, ciertamente, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Bueno, presidente, pues yo le agradezco estos minutos. Nada más tengo dos preguntas que nos han hecho en redes sociales. Que son las peligrosas siempre. No, no es cierto. Número uno, algunos chavos preguntan, seguramente militantes del PAN, de las juventudes panistas, que si usted cuando hacía campaña, ¿cómo hacía? Si usted pegó estampas en la calle, que si nos puede contar un poco de eso cuando, era panista. No, eso no me ha contado, pegó estampas. No, ¿dónde anduvo recorriendo? No, yo desde chavo repartía volantes. Sé hacer engrudo, sé cómo mezclar la harina con el agua, con la sal y hasta con un poquito de nopal. Sé pegarlo, sé pintar, sé encalar una barda completamente, cuánto tengo que esperar a que se seque, y sé cómo trazar los círculos con un hilo, y si no traes hilo, los trazas realmente siguiendo el arco del brazo, y así vas dibujando el círculo. Ya, ese es un modelo, era tan rudimentario que ya no se sigue. Sé también colgar garabatos que ya no se deben usar. Sé instalar un equipo de sonido arriba de una camioneta, ponerle el positivo de la batería, el negativo a tierra en alguna parte del coche, sé spotear. Sé ser candidato, diseñar volantes, preparar discursos, priorizar temas, discriminar otros. Sí me gustan las campañas, ¿eh? Hacer encuestas, leer las encuestas, preparar debates, hacer debates, defender casillas, defender resultados electorales, impugnar resultados electorales. La verdad ha sido padre, ¿eh? Sí, se divierte. Se sufre mucho, pero sí fui, pues yo fui desde soldado raso y menos que eso, ¿eh? Y me siento muy contento de todo lo que he hecho en campañas, ¿no? He ganado, he perdido. ¿Cuáles perdió? Bueno, perdí la gubernatura de Michoacán hace 20 años. Yo gané, yo creo que 12 de las 15 ciudades más importantes. El PAN había sacado 3% de votos la elección anterior, o sea que arriba de 30. Gané la capital, Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro, La Piedad, Los Reyes,
y perdí en las zonas remotas rurales donde no pudimos tener representantes de casilla, y ahí creo que me dieron una maroma muy cuestionable. Pero en fin, y gané otras. Gané la presidencia de la República, gané un distrito cuando yo tenía 25 años de edad, en Coyoacán. Yo fui el primer representante de la Asamblea por Coyoacán. Perdí a los 3 años, con una trampa que me hicieron, la vocal del registro de electores de ese distrito. Yo la sorprendí operando y con oficina propia en las oficinas del PRI de ese distrito, la señora Belén Riquelme. ¿Eh? No se le olvida. ¿No? Perdón, pero nunca olvido, ¿no? Y sí, me hicieron tranza. ¿Te acuerdas que tú estabas muy chavo, pero Alberto Castillo, que vivía en ese distrito, reclamó en proceso, en su artículo, que a él no le había llegado su credencial? Claro que no le llegaba su credencial nueva. En las zonas donde había ganado el PAN, él vivía en Pergal, San Francisco, nunca llegaron las credenciales. Si fue Gutiérrez Barrios entregársela personalmente a su casa. Pero las demás, la gente no le dieron credenciales. Y donde había ganado el PRI antes, Portales, sí les dieron a todos. Entonces, sufrí esa trampa. Pero, en fin, estoy hecho en la lucha, estoy hecho en el esfuerzo electoral, y he sido candidato en contra del aparato la más de las veces, ¿no? Y les he ganado al aparato, a veces el aparato del PRI, a veces el aparato del PAN, a veces también he perdido, en fin. Soy un guerrero, eso sí. Eso sí. ¿Sufrí en su campaña del 2006 en algún momento? Sí, cómo no, bueno. Pero la disfruté mucho, ¿eh? ¿Sufrió? No, sí sufrí mucho porque hubo cosas puñaladas muy traperas, ¿no? Acusaciones con Andrés Manuel que nunca fue capaz de sostener. Cosas que nunca hice. Las mismas acusaciones que decían, es que el fraude cibernético. Ah, no, perdón, no hay fraude cibernético. Es el fraude a la antigüita. Ah, no. No hay fraude a la antigüita. Es el fraude hormiga. Pues puro cuento, ¿no? Y la verdad es que las agresiones y la violencia con la que se comportaron, fueron cosas que a mí ahora sí que me resbalan, pero pues yo tenía hijos muy chavos, muy chiquititos, que pues no entendían, ¿no? Mantas en el periférico que apuñalándome, por ejemplo, y que el gobierno del DF nunca quitó, y que veían mis hijos cuando pasaban, pues claro que pues sí, te la sufres, ¿no? Y te da mucho coraje. Pero bueno. Y en el DF, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, está el PAN con buenos candidatos, son las posibles de ganar. Christian von Rerich, Xochitl Gálvez, ¿cómo ve a Xochitl Gálvez? Muy bien, la Xochitl. Ojalá gane la Xochitl. También a ella le hicieron unas tracaladas terribles en Hidalgo, ¿no? Pero es muy buena, mujer muy inteligente, ¿eh? Muy oiga, buena. ¿Qué hacía ahí cuando le hacían esto a Xochitl Gálvez, ya presidente? Pues hacía corajes. ¿No aguanta o qué? No, al contrario, hacía corajes. Porque como presidente no podía hacer nada, ¿no? Estaba en manos de autoridades locales. El día de la elección de gobernador fueron a asaltarle en la madrugada todas sus computadoras en su oficina. Y con esos datos fueron a intimidar a la gente que estaba apoyando en su propia estructura electoral, ¿no? Y las cosas estaban en manos de la autoridad local. Entonces, ¿qué haces? La verdad es que son de esas cosas que, bueno, pasan. El presidente no es el hombre más poderoso de México. ¿Coincide con eso? Totalmente. Yo, en términos políticos y legales puede serlo, pero no alcanza como para evitar que le hagan un fraude a una candidata en una elección local. Pues yo le agradezco estos minutos, presidente. Muchísimas gracias por estar campañando. Al contrario, muchas gracias a ustedes.